Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, escuchamos hoy leemos en este día el capítulo 14 del 16, del 19 al 28 de Hechos de los Apóstoles. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y creyéndolo muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que había creído. Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, luego anunciaron la palabra de Dios en Perga y descendieron en Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. Así es que, queridos hermanos, qué lindo que es. Aquí hay una persecución. Llevar la palabra de Dios, da y la pecha, da y la dulce leche, ya ella lleva asuina. Peñande yara ñande neno y haya ñande peala me pe y cuaca pendera picha cuera upeala sea gueruba y cue pm pemumbe ujangua bellejangua pendera picha cuera hay cuera anda penden en duino pea otra cosa pero pm ya po. Y entonces es una misión, pero una misión que tiene que nacer desde adentro. El cristiano, estamos en tiempo de Pascua, quinta semana mañana del tiempo de Pascua. Oñe ñanduma pico, oye jesama pico, ya ya poponama pico jina, peñande yara yerurea ñande. ¿Por qué? Lo esencial y lo fundamental en este camino de fe, queridos hermanos, es justamente eso. Vamos a tener muchas dificultades, ñajendúcura, yepa, esa va, Pablo, ñe jagüere, jagüere, que Cristo ha resucitado, que Cristo, el Dios ha cumplido su promesa en la persona de Jesús de Nazaret. Oñe bueno, va lleva, oye ya pima gato, oñe ama gato. Hoy mo ama, y cuay o yucama jagüeybe, o a pama y ve, o llevo vete pama y güey. Sin embargo, por otra parte, también la gracia de Dios que actúa. Pablo, una vez que vuelve a recuperarse, ciertamente que ante esta situación y una cerrazón del corazón de estas personas, Pablo decide también buscar otro camino. Y es así que comienza a evangelizar. Lo importante es que en cada comunidad donde él se va encontrando, establecen los sacerdotes, oración, ayuno, encomiendan al Señor, sobre todo en aquellas personas que ya habían creído. Y por último, queridos amigos, y esto es lo más lindo, dice que enseguida atraviesa Pisidia, llegan a Panfilia, anuncian la palabra de Dios en Perge, en Atalía, se embarcan para Antioquía y así van cada vez más anunciando la palabra de Dios. La palabra de Dios, peñan de yarañe, do hueco y límite, siempre va más allá de las fronteras. Pidamos esta gracia al Señor, que seamos discípulos y anunciadores del Evangelio de Jesucristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.